Bueno, vamos a comenzar entonces con el gameplay de Jun Kazama en Tekken 8, justamente lo que viene siendo su modo arcade. Así que vamos a ver qué tal será su ending. ¿Qué relación tienen Jun y Asuka? Buena pregunta. Creo que ninguna, o sea, solamente de sangre, ¿no? ¿Sería su sobrina Asuka o algo así? She was overcome with scenes of a deadly struggle between her beloved Kazuya Mishima and son Jin Kazama. Upon waking from her long nightmare, Jun realized her visions were a reflection of how the pair stood. Cierto que Jun estaba dormida. She set off for Italy to put an end to this quarrel between father and son. Kazuya-san, Jin, 必ずあなたたちを救ってみせます. Yo creo que no puede salvarlos a los dos. Pero bueno, get ready for the next Jun battle. Contra Jin, justamente. Vamos contra nuestro propio hijo. Sí, es su sobrina. Qué hermoso juego. Qué hermoso juego, cómo se ve, por Dios. Pero cada día más pro estoy. Pero cada día estoy más pro. Hasta desbloqueé logro. Y está en máxima dificultad, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Hola, Chiru Chiru. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Uy, Devil Jin. Bienvenido. Intro especial. Round one. Fight. Bueno, igualmente yo siempre fui main Jun, desde Tekken 2. Ustedes lo saben. Codex de Test quiere jugar. Ok. Espera, me deje pegar. Uy, espera que. Oh, oh. Tengo que hacer mínimo dos agachadas. Uno. ¡Puta madre! ¡Que se me inclina el personaje! Pero bueno, ahí. Me va a matar, Me va a matar por el maldito tibaj. Me va a matar. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Listo, tibaj. Serás purificado, Devil Jin. Ahí está el tibaj. Costó, pero se hizo. Qué hermoso ese combo, Bueno. Bien, let's go. Get ready for the next battle. Hay un segundo de delay entre el audio y el video, ¿cómo? Yo no veo delay, Fight. Venga. Perfecto, perfecto, perfecto. Oh. Kazuya San. Cae ya los huevos. Me va a matar, Me va a matar. Si se escucha después de que atacas, ¿en serio? Raro. Raro, no debería ser así. A ver, vamos a activar y vamos a activar. A ver ahora. Acá.
¿Ahora sí? Bien, se corrigió, perfecto. Final round. Fight. Gracias por avisarme, eso es por avisarme. Bien. Pensé que no le podía matar, Pelea marital. Bien, Jun, bien. Atrás, patada baja y luego otra vez. Round 1. Fight. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acaso no lo viste venir? No me lo vi venir. Si no fue el marido. No, mira que tengo que pelear 800 veces contra Kazuya como la vez pasada, Madre, pega muy fuerte. Bien. A casa de mi Kazuya. Listo, ya está, no vengas más. Ahora lo único que falta es que venga la otra versión de Kazuya. ¿Cómo? 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 ¡Azazel! Round 1. Ok, esto se puso feo. ¿Acaso no lo viste venir? No, tampoco. Bien, Jun, bien. Round 2. Fight. Toda historia de Jun es especial, No lo dejes, no lo dejes respirar. Ah, bueno. Lo tenemos en la bolsa. Un golpe más. ¡Puta madre, un golpe más! ¡Bien! You win. Su madre casi me gana. Bien. ¡Listo! ¡Gané! ¿Cómo? ¡Good ending! Esto no es canon, pero ni en pedo. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oye, espera! Esto no puede ser real, pero ni en pedo, Era obvio, está soñando. Esto no puede ser real, pero ni en pedo. No, ella solo quería a su familia feliz. Sí. Resquizo, sí. Y así termina la historia de Jun. Básicamente despertó del letargo de ese sueño tremendo que tuvo. Kazuki-san quiere elegir tu personaje. Juega con Asuka. Asuka, vale. Y así terminó. Justamente ella soñando que era una familia feliz, pero nada más lejos de la realidad, porque ya sabemos cómo terminó todo entre Jin y Kazuya, ¿no?
Pobrecita, quedó sola. Ahora espero que encuentre a su hijo, por lo menos. Espero que sí.